fíjense lo que está sucediendo en la provincia de Corrientes, en Paso de la Patria, un lugar por excelencia de la pesca deportiva. Allí estamos viendo, mirá este surubí, el tamaño que tiene, y vamos a ver también imágenes de cardúmenes de sábalos que se van acercando. No es habitual esto, porque generalmente está repleto de pescadores. Al no haber seres humanos, mira la naturaleza cómo vuelve a ganar el lugar que le pertenece. Este cardumen de sábalos en Paso de la Patria, uno de los lugares más emblemáticos donde llegan turistas de todo el mundo para pescar allí, donde la pesca del surubí, del dorado, bueno, de todas las especies del río Paraná, en este caso, bueno, de la cuenca alta del río Paraná, como es allí en la provincia de Corrientes, en Paso de la Patria. Ahí está, un cardumen de sábalo. El sábalo que es nada más y nada menos que la especie que mantiene el equilibrio ecológico de este río impresionante que tenemos, el Paraná. El lado B, el lado bueno de esta historia.